is the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Me and you is born. Me and none of you. No one connected to you. Me and none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Me and you is for you. El papel de las mujeres en el sector aeroespacial sin duda está ganando visibilidad, pero aún quedan muchos desafíos por delante en cuanto a la representación y también el acceso a las oportunidades. Es precisamente el tema que vamos a tratar desde el plató de Aviation, que por cierto es la novedad en esta quinta edición del Barcelona New Economy Week, desde donde les saludamos en este edificio del D-Factory en Barcelona. Como decíamos, vamos a hablar del papel de las mujeres, porque hay que romper esas barreras de género, sobre todo en esas carreras STEM. Vamos a irnos a los datos que hablan por sí solos, porque por ejemplo, en España, en el último año, por ejemplo, el 13% de las mujeres en España estaban inscritas en disciplinas como, por ejemplo, informática, un 27% en física, mientras que solo el 5,5% de las mujeres trabajan en ocupaciones STEM frente al 13% que representan los hombres. Hay avances, eso está claro, pero hay que seguir trabajando no solo pues, para romper esas barreras de género que decíamos, sino también para generar referentes femeninos. Sara García, recordemos, es la astronauta seleccionada en reserva por parte de la ESA, pues era uno de los referentes a los que nos hemos referido también en los últimos años para que las niñas también sepan que pueden llegar hasta ahí, que pueden alcanzar estos retos que a veces parecen inalcanzables, y ella sería uno de los referentes, pero hay muchísimos más que trabajan pues, a pie de calle en todas estas tipo de carreras, de disciplinas, y hoy vamos a ahondar en el trabajo que se está haciendo desde distintas empresas. Esta sesión la va a moderar Sergi Figuerola, que es director general de IDOSCAT. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y aquí tenemos un elenco de mujeres que son las que nos van a poner voz a estas carreras y a estos desafíos que tenemos por delante. Desde Ellas Vuelan Alto, desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desde Airbus y desde la Generalitat de Cataluña, nos van a poner negro sobre blanco sobre lo que estamos hablando y cuál es la presencia femenina en este tipo de carreras y en este sector aeroespacial. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Perfecto. Muy bien, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, básicamente me gustaría comentar lo que esperamos hoy, ¿no? Esperamos primeramente divertirnos, pero también es muy importante que compartamos experiencias y vivencias personales. Y esto es clave también para dar un mensaje a lo que es la comunidad en este sentido de mujeres, ¿no? Antes Rosé decía una frase que me ha gustado mucho, de que hoy estamos aquí, de que mujer, tecnología y liderazgo van de la mano, ¿no? Y hoy el objetivo es expresar esta expresión aquí, que realmente quede patente, y que seamos conscientes de que igualmente no solo es un tema de género que hablamos, sino que también es un problema, digamos, de que las profesionales TIC también, digamos, no es una profesión que esté a las necesidades que están todavía los sectores, ¿no? Es decir, la demanda está muy por encima de las capacidades que tenemos de absorber este conjunto de profesionales. Déjame decir de que, bueno, me he apuntado un conjunto de indicadores, ¿no? Que tampoco quiero ser el protagonista son ellas hoy, es un placer pues, tener a cuatro profesionales del nivel que tengo hoy aquí. Pero sí que me ha apuntado un conjunto de indicadores que nos pueden servir un poco del por qué, ¿no? El por qué estamos discutiendo este tema. Vamos a ver, a nivel mundial las mujeres en el sector espacial representan un 24% del total de empleos de igual cualificación, por lo tanto ya estamos demostrando de que estamos bastante por debajo, 75% al otro lado. En Cataluña, a través de los ejercicios o análisis que se han hecho a través también de la comunidad de New Space, lo que se ha visto es que el empleo femenino es un 29% del total, digamos que no estamos tan mal, pero estamos mal, ¿de acuerdo? Y aquí hay que buscar maneras de solucionar esto en este sentido. Luego, si buscamos más números, digamos, vamos a ver, digamos que desde la astronauta, por ejemplo, Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en viajar al espacio y la tercera persona en este sentido, esto hablamos del 1963, solo un 11% de astronautas han sido mujeres y en este caso solo una europea, por lo que también nos damos cuenta de que a nivel europeo hace falta un push, dar más visibilidad al sector y a veces de cuál es la capacidad, ¿no? De que las mujeres pues, también pueden aspirar a lo que quieran, no simplemente un hombre, es que tenemos que romper barreras en este sentido. Luego también, si miramos más indicadores, las últimas convocatorias de astronautas de la Agencia Espacial Europea se han presentado alrededor un 28% de mujeres, si os fijamos estamos entre todos los indicadores, es 23, 25, 28, no nos movemos de este rango, ¿no? Por lo que hay que romper la barrera.
Y si viéramos también a empresas de gran magnitud, como Airbus o Thales, en este ejemplo pues tienen un 25% o un 20% de mujeres respectivamente, por lo que también es un, digamos, un mensaje a los grandes actores que tenemos a nivel europeo de qué ejercicio hacen ellos para daros más visibilidad en este sentido. Luego, si miramos más en Cataluña, un foco más a nivel local, a nivel de estudiantes de ingeniería aeroespacial, observamos que, de nuevo, 22% mujeres. No salimos de este 22-28, estamos allí cogidos, no por un lado y por el otro. Y lo que sí que está claro es que tenemos que hacer un plan, hay que actuar. Por tanto, la misión de hoy también es saber pues, qué recomendaciones tenemos, qué experiencias y cómo motivamos a que la gente, el talento joven, pues se vea, digamos, en un espejo como con vosotras, ¿no? Y que realmente pues, puedan ver los ejemplos que sois y cómo podemos seguir en ese tema. A partir de aquí, lo que sí que vamos a hacer hoy, básicamente, es un poco, pues, sí que habrá una primera pregunta, ¿no? Más para desarrollar, pero luego lo que vamos a intentar hacer es un diálogo con un objetivo de dar mensajes directos, claros y clarificantes. Si empezamos un poco por las distintas preguntas que podíamos tener, en este sentido hay una, vamos a hacer más particular en este sentido, pero antes déjame de que las preguntas pues vaya a presentar a las ponentes que tenemos hoy. Inicialmente les pedí de que solo iba a decir el título, digamos que tienen actualmente en su organización, pero digo, bueno, quien tiene que brillar son ellas, ¿no? Y detrás de un título o de una posición, pues hay una carrera, no se llega allí porque soy una mujer y como soy una mujer, no, se llega allí porque se ha trabajado y se han conseguido unos éxitos y al final te das cuenta de que todo llega con esfuerzo también, ¿no? En todo caso, empezaremos en ese sentido para empezar por el orden que tenemos a Ana Fernández. Hola. De acuerdo, Ana Fernández, directora de Relaciones Institucionales en Ellas Vuelan Alto. En este sentido, Ana Fernández viene en representación de la asociación, de acuerdo, es miembro de la Junta y responsable de las relaciones institucionales, como he dicho, desde el año 2018, y el objetivo es visibilizar el rol de la mujer en este sector tan estratégico. Ana trabajó durante más de 15 años en el sector de las aerolíneas y en estos momentos forma parte de WIAR. Y es importante decir que es la única que no es ingeniera. En ese sentido, tenemos una licenciada en ciencias de información, por lo que aeronáutica no solo va asociado en ingenieros, es un ámbito muy grande. Pasamos después a Montse Mestres, directora general de AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea. En este sentido, Montse es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en economía, posgrado en dirección de empresas por la Universidad Pompeu Fabra y ha cursado el programa de PDG en IES. Digamos, se cuenta una dilatada experiencia en el sector aéreo y desde 1998, que se incorporó en una filial de AENA, pues ha estado trabajando en la compañía y yendo progresando acerca de los años. Luego tenemos, siguiendo el orden de la mesa, tenemos a Roser Roca Toja, CEO de Airbus Geotech. Airbus Geotech es la sede de la división Space Digital de Airbus en España para trabajar temas de geoinformación. Y básicamente, pues, Roser tiene una experiencia de 20 años de experiencia en Airbus, por lo que ha sido una progresión dentro de la misma empresa en este sentido, por lo que también se puede progresar y se puede llegar a cargos de dirección. Y un hecho también interesante comentar, ¿no?, que Roser es ingeniera de telecomunicaciones y con experiencia laboral en 5 países. Que eso también, que al final pues, tengamos aquí, es un placer, ¿no? Que al final recogemos toda la experiencia conseguida hasta la fecha. Y por último, tenemos a Verónica Tercero, que aparte de aquí trabajamos conjuntamente en proyectos. Es coordinadora de la estrategia New Space de la Generalitat de Cataluña, también ingeniera en telecomunicaciones por la UPC, madre de 3 hijas y gran aficionada al deporte y naturaleza. Volvemos otra vez al tema. Hijos no es un bloque para progresar en la carrera profesional, que a veces hay estigmas que pensamos de que hay bloqueos. Yo creo que sois muy capaces en muchos sentidos. Es una apasionada por la transformación digital, entendida como de forma de facilitar la innovación abierta, digital y eficiente, en un entorno de cambio y aceleración constante. Digamos, en ese sentido, Verónica ha trabajado en los ámbitos claves de esta transformación, tanto en Hewlett-Packard como también en el sector de educación de la UPF, y a partir de aquí, pues, también en la parte de la UOC, ha tenido distintas carreras profesionales y ahora pues, está liderando una iniciativa a nivel de Cataluña de Space. Sin más, si os parece, saltamos ya a las preguntas. Yo creo que el currículum que tenéis es excelente y demuestra el valor de la mesa que tenemos hoy aquí, todos conjuntamente. Entonces, si empezamos por Montse, una pregunta de ¿por qué hay tan pocas mujeres en el sector? ¿Qué crees tú en este sentido? Mira, sí, en primer lugar, muchas gracias por la introducción y por invitarme hoy aquí. Y si me dejas complementar las cifras que has mencionado antes, las cifras que has mencionado son cifras de puestos técnicos, ¿no? De carreras de ingeniería, científicos, pero por ejemplo aviación es mucho más que eso. De aviación hay otras profesiones
como por ejemplo la de piloto, las de mecánicos de aviación, que todavía las cifras son inferiores. En pilotos actualmente no llega al 5% el número de mujeres y en mecánicos de aviación es completamente anecdótico, es decir, es completamente residual. Entonces, pues, ¿por qué es eso así? Yo, en primer lugar, antes del tema de las mujeres y el porcentaje de las mujeres, lo que diría es que España necesita ingenieros, necesita científicos, necesita más de los que hay. Necesita, por supuesto, mujeres ingenieras, pero es que también necesita hombres ingenieros. Y lo que se está notando es que faltan y no hay vocaciones de gente que quiera estudiar carreras de ese tipo. Entonces, yo, en primer lugar, creo que deberíamos reflexionar cómo estamos enseñando las ciencias, sobre todo las matemáticas, la física, en las escuelas, que hace que no sea atractiva, que no sea atractiva, que la gente cuando tenga luego que decidir no elija esas carreras, y que luego seguramente las ingenierías se han creado una mala fama de uf, ¿para qué voy a meterme allí a sufrir? Entonces tenemos que revertir eso, pero eso en general, para hombres y mujeres. Y ya yendo a las mujeres, ¿por qué esos porcentajes? Yo la verdad que le he dado vueltas muchas veces. Barreras objetivas no hay, es decir, no hay ninguna barrera objetiva. Para mí todas las barreras que hay son educacionales. Y digo que objetivas no hay, hemos dicho son carreras difíciles, pero es que el porcentaje de currículums excelentes en bachilleratos, hay un porcentaje de más del 50% que son de mujeres, es decir, que tampoco es un tema que las mujeres no pudieran hacerlo. Entonces, yo estoy convencida que es un tema de percepción social, y que las mujeres a día de hoy, y a lo mejor alguna compañera lo va a mencionar, que se hacen encuestas, niñas de primaria, y les preguntan qué quieren ser de mayores. O sea, ya tienen en la cabeza niñas de 9 y 10 años que eso no es una carrera de chicas. O sea, yo creo que como sociedad nos tendremos que interpelar, incluso el movimiento feminista, que estamos haciendo que en pleno siglo XXI una chica de 9 o 10 años crea que eso no es una carrera de mujeres, ¿no? Entonces, con eso así, la adolescencia, creo, una época complicada para la gente joven que necesita sentirse integrada, pues hay que tener una vocación muy clara para romper con el estereotipo y decidir que vas a hacer una cosa que tu entorno decide que no es de mujeres. Bueno, muy interesante lo que comentas, ¿eh? Pero me quedo con dos puntos, y es el hecho de que barreras educacionales y vocación. Entonces, ¿cuándo empieza la vocación? ¿Y quién incide en la vocación de una persona pequeña? ¿Son los padres, la familia, los amigos? Yo creo que aquí son factores que podemos dejar al aire, pero realmente encontramos que existen problemas, ¿no? Y que hay que resolverlos. Gracias, Montse, en este sentido. Si seguimos, vamos a ver, con el fin de impulsar también el papel de lo que es la mujer, ¿no?, en el sector del espacio, es importante que ofrezcamos apoyo a iniciativas, a actividades que persigan una mayor visibilidad de mujeres. Y aquí, Ana, por ejemplo, ¿tú qué acciones están llevando haciendo desde asociaciones como, por ejemplo, Ellas Vuelan Alto, para motivar, romper estas barreras que comentaba antes Montse? Bueno, también muchas gracias por contar con nosotras. Bueno, nosotras empezamos nuestra labor hace 6 años intentando organizar eventos donde se diera visibilidad a mujeres de las ingenieras, mayoritariamente de la categoría de mis compañeras, para, de alguna manera, en temas de actualidad para el sector. O sea, nuestras conversaciones eran de drones, eran de derecho de espacio aéreo, de helicópteros de rescate, mayoritariamente foros, mesas, en las que lideradas por mujeres, y de esta manera, de alguna manera, visibilizar esos roles y contribuir al concepto de la igualdad, ¿no? Es verdad que después de 6 años estamos, aunque somos todas voluntarias, estamos sofisticando un poco también el tipo de eventos que estamos organizando. Este año, a finales del mes de octubre, organizamos el primer foro de innovación, talento y educación del sector aéreo, dirigido a jóvenes, chicos y chicas, para que vean la aviación como, bueno, la aviación y el espacio como un sector en el cual dedicarse profesionalmente, y somos coorganizadoras porque verdaderamente lo que, digamos que la otra contraparte que organiza con nosotras, lo que sí que buscaba de Ellas Vuelan Alto es nuestra experiencia para enamorar a estas chicas jóvenes, para que vieran este sector que en el fondo engancha.
O sea, es un sector súper atractivo y las mujeres al final que acabamos trabajando para este sector nos cuesta desligarnos de él. Claro, claro. Pero esto comentando con lo que decía Montse, ¿no? Al final porque lo has visto, pero hasta que no lo has visto, ¿qué hay? Quizá hay un problema de comunicación. Es muy fácil saber qué hace un médico, porque todos hemos ido a médico de pequeños, pero qué hace un ingeniero, yo creo que a veces hay un desconocimiento global de aeronáutico. Esto es satélites, son aviones, son, es que es una multitud de acciones que a veces pues quizá pasan por alto, ¿no? Si seguimos esta línea de acciones desde gobierno, Verónica, ¿qué estáis haciendo desde gobierno para que realmente haya un cambio en la sociedad? Pues mira, por un lado, desde junio del 2020 se creó lo que se llama el Pla Donatic para impulsar el papel de la mujer en el sector digital. Por otro lado, hay una serie de iniciativas, de programas que pretenden impulsar sectores de alto valor añadido aquí en Cataluña. Uno de estos programas es la Estrategia New Space de Cataluña, que desplegamos junto al Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, la Fundació IDOSCAT i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, donde uno de los ejes principales es el de talento, el poder trabajar para generar, retener y atraer talento y de manera transversal empoderar a la mujer en el sector. Una de las primeras cosas que hicimos fue conectarnos con el Pla Donatic y se creó un vertical en el ámbito aeroespacial y siguiendo así las líneas grandes de trabajo que tienen desde el Pla Donatic, desde visibilizar referentes, y creo que hoy hablaremos mucho, ¿no?, referentes de carne y hueso del día de hoy, profesionales que existen en todos los campos. Todo el tema de, que también hablaremos hoy, de acercar y hacer más atractivo el sector espacial para el talento femenino. Y aquí hablaremos de cómo este sector también es un sector que soluciona problemas muy reales de nuestro día a día. Y esto es importante resaltarlo. También todo el tema de capacitación y formación y el impulsar todo de políticas y que hagan las oportunidades igualitarias para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, también enfatizando mucho en el emprendimiento femenino. Y bueno, en temas en los que incidimos, lo has comentado al principio, ¿no? Creemos que un punto de partida es saber en qué punto nos encontramos. Por tanto, el tema de los estudios, aliándonos con el Observatorio de Mujer y Empresa de la Cámara y con diferentes instituciones, saber en qué punto nos encontramos, ¿no? Donde, como decías, ¿no?, hay un 29% de mujeres, pero si vamos a los puestos de la cadena de valor, ya bajamos a un 21,4%. O sea que claramente aquí se veía la necesidad de hacerlo. Y uno de los papeles del gobierno también es, yo creo, conectar y colaborar con un montón de iniciativas que están teniendo los mismos objetivos. Y en este caso quisiera destacar las colaboraciones con Women in Aerospace, con la que realizamos muchas colaboraciones, una de ellas ya hablaremos con mentorías en la etapa escolar, o las profesionales de Hypatia Mars, también como visibilizar referentes de hoy día, pero también un punto muy importante, de muchas disciplinas diferentes, porque es que el sector del espacio tiene cabida para muchas disciplinas diferentes. Vale. Y eso también es uno de los aspectos, creemos, que hay que destacar. Y finalmente destacar nuestra gran colaboración con el Departamento de Educación y Formación Profesional, porque como también hablaremos, hay que incidir desde edades muy tempranas, porque si no, las imágenes a veces que tenemos del sector, ¿no?, de gente friki y demás, pueden romper el que luego más mujeres puedan venir a este campo. Y aquí es importante, que, sobre todo, el acompañamiento y las mentorías con el profesorado de las escuelas. Muy importante, no es solo un tema de actividades atractivas, pero muy importante el acompañamiento de profesores para que estas actividades lleguen a todas las niñas y niños de Cataluña. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos trabajo, nueva legislatura, por lo que adelante. Sí. Bueno, y ahora vamos a dar un poco la vuelta, ¿no?, y vamos al sector privado con Rosé, son 20 años de experiencia, 5 países. ¿Qué crees, qué iniciativas de coaching, mentoring profesional se realizan, hacen falta? ¿Cuál es tu percepción desde el sector privado, en el sentido de qué tiene que hacer o qué no está haciendo o qué está haciendo? Desde el sector privado tenemos los mismos porcentajes de los que hemos hablado, alrededor del 20% también. Entonces ya estemos hablando de sectores tecnológicos, STEM, finanzas, gestión de proyecto. Los retos para nosotros son a distintos niveles. Primero es al nivel del reclutamiento a niveles de entrada. Luego está el tema de las promociones. Y luego está el tema también de atraer talento a un cierto nivel ya de desarrollo profesional.
Entonces, un tema para nosotros que es delicado, pero en el que finalmente estamos haciendo mucho hincapié, es el tema de las cuotas. Entonces, en las cuotas hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Nuestro objetivo, de momento, es que en el año 2026 podamos llegar a pasar esas cifras del 20% al 30%. Entonces, durante unos años hemos observado que si no ponemos cuotas y nos centramos mucho en el tema de coaching, en el tema de mentoring, en el tema de cultura de empresa, de acompañamiento, haces algunos avances pero vuelves hacia atrás. Entonces, nos vemos en una situación un poco de obligación a poner estas cuotas, pero no de manera indefinida. Es decir, utilicemos las cuotas para llegar al 2026, al 30%, que es donde queremos estar, y luego las sacamos. Y una vez estemos en este 30%, ¿qué va a pasar? Tendremos referentes. Hoy el problema dentro de la empresa es visibilizar los referentes, pero que no sean referentes excepcionales, que sean, como comentaba Verónica, referentes de carne y hueso, normales, líderes humanizadas, líderes con unas leadership skills muy cercanas al modelo de la mujer, y que no intentemos demostrar que para ser una mujer y poder desarrollar en el sector TIC tienes que adoptar un comportamiento masculino. Entonces, las herramientas de las que disponemos, aparte de las cuotas, son muchas formaciones a los managers para también enseñarles a escribir las job descriptions de manera que sean gender neutral, neutras, donde se potencien mucho las soft skills, que odio esta palabra porque no son skills débiles, son skills muy fuertes, y donde las mujeres no sientan miedo a postular pues, a unas vacantes que tengan ya un cierto nivel de responsabilidad. Entonces, hay un tema, evidentemente, de cultura muy importante. Otro tema en el que yo personalmente cada vez acompaño más es el buscar aliados masculinos también dentro de la empresa que ayuden a avanzar también a las mujeres. Es decir, no se trata de un club de mujeres donde nos ayudamos entre nosotras. Airbus creemos realmente que el éxito de los equipos pasa por la diversidad. Es un tema de performance. Necesitamos equipos con una diversidad de género, generacional, de experiencias y, si podemos, de nacionalidades. Entonces, es realmente explicar que estos equipos son los mejores para la toma de decisiones y para entregar tecnología. Muy bien. Entonces, tenemos todas estas iniciativas a nivel de cultura de empresa. Ahora es empezar a ver los resultados de todas las iniciativas, tanto sector público, privado, asociaciones, a nivel también agencias espaciales, ¿no? Pero yo creo que hay muchas oportunidades. Hemos acabado un bloque así más, digamos, introducción, donde nos hemos explayado un poco más, pero antes de entrar ya a preguntas más concisas y directas, ¿alguna de vosotras tiene alguna experiencia vivida que realmente sea diferencial y que haga referencia a lo que estamos discutiendo hoy, pero una vivencia de aquellas experienciales que quiera contar? Aquí, si alguien se quiere lanzar. Venga, me lanzo yo con una que a lo mejor de entrada puede parecer no positiva. Yo cuando me quedé embarazada de mi segunda hija, justo en ese momento me dieron, era joven, me dieron un proyecto muy importante. Estaba súper contenta, pero luego me di cuenta preocupada porque, bueno, en principio llegaba bien al final del embarazo, pero justo la salida a producción coincidía con el momento en que tenía que dar a luz. Entonces, en casa lo dije, incluso dije, ven, voy a decirlo ya, aunque solo llevo 2 meses, pero tengo todo preparado, mira, podemos hacer así, lo tenía todo planificado, cómo podía ser el proyecto, y me encontré con la situación de que una vez lo comuniqué, me quitaron el proyecto. Fue la primera vez en mi carrera que me di cuenta que la situación de ser mujer podía ser un impedimento para ciertas cosas. Y lo que más me dolió es que la persona que hizo esto fue una mujer, ¿vale? De hecho, cuando pasó todo esto, luego me vino y me dijo, es que es lo que se espera que haga. Y con el tiempo hemos seguido hablando mucho del tema, porque lo que quiero ejemplificar con esto es cuán importante es ejercer un liderazgo femenino o como tú creas que ha de ser, no como otros esperan. En ese momento yo estaba en un campo muy masculinizado y existe una posibilidad y es importante ejercer un liderazgo femenino que va a enriquecer a una empresa muchísimo. Entonces, yo creo que también hablaremos bien, del tema del liderazgo femenino. Muchas gracias, Verónica. Y interesante. ¿Alguna otra experiencia que queráis? Yo quizás una en positivo, cuando estaba
en Vueling, Aviación Civil montó una mesa de trabajo que se llamaba Barcelona PUN para mejorar lo que era la coordinación y la puntualidad del aeropuerto del Prat en un momento muy complejo de muchos problemas en el espacio aéreo europeo. Y habían dos niveles de reuniones, ¿no? Las reuniones técnicas, que mayoritariamente eran hombres y mujeres ingenieros, y las reuniones más de reporting. Entonces yo iba a las reuniones de reporting. Entonces la persona que lideraba este proyecto en aviación civil me llamó un día y me dijo que por qué no iba a las reuniones de técnicas. Entonces yo siempre doy la misma respuesta. Y yo le dije, ¿te acuerdas, no? Que yo soy de letras, ¿no? Y entonces me dijo, para mí, uno de los piropos mejores en mi vida profesional, y me dijo, ya, Ana, pero tú unes puntos. Y entonces me quedé como maravillada con esa frase, y de hecho la utilizo un montón de veces, porque a veces nosotras mismas no somos conscientes de nuestro propio valor. Perfecto. ¿No? Y entonces dije, ostras, sí, yo sé unir puntos, ¿no? Muy bien. Y a partir de ese momento, pues iba a las dos mesas de trabajo y puedo decir con orgullo que esa mesa de trabajo conseguimos que el aeropuerto mejorara como un 10 puntos en puntualidad el verano siguiente, con un crecimiento de un 5% en aumentos de vuelos, ¿no? Entonces, si esa persona, ese hombre, no hubiera confiado en mí y no me hubiera dicho eso, seguramente yo no hubiera ido nunca a las mesas técnicas. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, esto lo decía Rosero antes, el soporte masculino, esto de los cómplices que ayudan a despegar, ¿no? ¿Tenéis algún comentario, Rosero, Montse, antes de pasar? Bueno, yo, más que una experiencia así súper explosiva, lo mío es una cosa como más muy, 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 muy normal. Yo lo que quería decir, nosotros aquí estamos hablando del astronauta, de despertar vocaciones. No, no nos olvidemos que cuando un adolescente elige una carrera con 17, 18 años, lo más probable es que no sepa lo que quiere hacer en la vida. Es decir, y que tampoco lo que necesitamos es que todo el mundo quiera ser astronauta. Entonces yo a veces lo pienso con mi caso particular, es decir, yo realmente llevo mi carrera profesional, he disfrutado mucho. La aviación es una cosa que todos los que están aquí y tienen alguna relación con la aviación engancha, pero yo lo he descubierto trabajando. Quiero decir que yo no fue por una inspiración que quería dedicarme a la aviación. Es decir, yo sabía que me gustaban las matemáticas, sabía que me gustaba la física y entonces tenía varias opciones y de hecho me matriculé en Barcelona Telecomunicaciones, en Madrid Aeronáuticos y al final yo estoy convencida que me fui porque era en Madrid y me parecía que eso podía ser más interesante salir. Quiero decir que a veces la vida tampoco es de grandes inspiraciones. Entonces lo que tenemos que hacer para llegar a la gente es que esa gente que le gustan las matemáticas, que le gustan la física y que digo yo incidir en cómo lo enseñamos y en qué es lo que esperamos, es apoyarles. Es decir, que no es muchas veces es una gran inspiración, sino que hagan algo, que elijan algo que en su experiencia de ese momento les está gustando, porque como tú dices, ¿cómo vas a ver? Uno sabe lo que es un médico, pero uno no sabe lo que hace un ingeniero y o tiene un referente familiar o es muy difícil que le llegue la inspiración, ¿no? Y en ese caso también quería mencionar que en un entorno de falta de referentes, porque yo realmente no venía de la aviación y en falta de referentes de mujeres o del entorno, para mí es muy importante el apoyo familiar. Muy bien. Es decir, que crean en ti y no pongan en duda el que vas a estudiar una cosa perfecto, u otra, perfecto. ¿No? Bueno, nos quedamos con palabras, ¿eh? Apoyo, vocación, familiar. Rosé, ¿saltamos a preguntas o quieres explicar alguna experiencia? Pasamos a la pregunta. ¿Pasamos? Venga, sí. Va. Seguimos, pues. Ahora ya para ser más directos, ¿no? Es decir, si tenéis que explicar de forma breve, concisa, ¿cuál es el reto, cuál es el mayor reto que se enfrenta una mujer para trabajar en el sector? Es decir, ¿cuál es el principal? Dejémonos con cuatro mensajes principales desde vuestro punto de vista. Yo tomo la pregunta. Adelante, Rosa. Se habla mucho de la mujer como su propio freno. Del hecho que pues, a veces el sistema de educación en el que estamos no nos permite de ver el riesgo con buenos ojos, donde el hecho que seamos buenas estudiantes, por ejemplo, en los ciclos de secundaria, se espera que sigamos siendo brillantes y que no fallemos. Entonces, creo que uno de los retos es normalizar el fracaso sano. Es decir, vas a entrar en una industria que es nueva, vas a avanzar y seguramente vas a fallar, pero es que los fallos son buenos
te enseñan un montón de cosas para seguir avanzando en tu carrera y forma parte del desarrollo profesional. Entonces yo a nivel de las chicas les diría eso. Muy bien. No tengas miedo al fracaso. El fracaso, it's okay. Parte del proceso. Es parte del proceso, correcto. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Rápida. No, yo que el sesgo educacional que hay. Sesgo educacional. Sesgo educacional. Las chicas son muy brillantes en bachillerato y tienen aversión a bajar el listón. Entonces, los chicos, muchos, no son tan brillantes y entonces, pues de repente un notable les da un subidón de adrenalina y a esa chica brillante, el notable, la hunde en la miseria. Entonces, hay que aprender a fallar. Yo estoy completamente convencida. Hay que aprender a no dominar una cosa y a lanzarse sin dominarlo. Bueno, aquí quizá también viene un tema de qué tipo de formación reciben los profesores o educadores en este sentido, ¿no? Porque también es un apoyo en la familia, pero pasan muchas horas en la escuela donde quizá hay que, no adiestrarlas, ¿no? Pero formarlas en entender lo que decíamos, el miedo al fracaso, lo que comentas tú también de bajar nivel, de que esto no es sencillamente un problema, sencillamente es parte del proceso. Pero bueno, yo creo que tenemos temas aquí de debate. Verónica, Ana, ¿algún punto a añadir aquí o...? Quizás el gusto a seguir aprendiendo. En el fondo, al final, cuando tú empiezas... Yo recuerdo cuando a mí me dieron toda la implementación del Departamento de Sostenibilidad en Vueling. Claro, era un proyecto totalmente retador. Pero al final, yo siempre digo que es como coger una madeja de lana y vas estirando del hilo y no sabes si el nudo lo vas a encontrar a 5 minutos o a 1 hora o a 300 horas. Entonces, simplemente con tranquilidad, tú vas cogiendo el hilo y cuando sacas el primer nudo, pues igual lo tienes que deshacer tú o tienes que buscar a la mejor persona en tu empresa que te ayude a deshacer ese nudo o tienes que buscar a alguien fuera de la empresa para que te ayude a deshacer el nudo. Bueno. Y una vez deshaces el nudo, sigues tirando el hilo. Entonces, algo como muy natural y además es súper apasionante ese proceso de aprendizaje y ese proceso de mejora, que es mejora para la empresa y es mejora para ti mismo. Perfecto. Bueno, ha salido varias veces ya el tema de ayudar. En mesas que he gestionado, sector masculino casi nunca sale la palabra ayudar. Y veo que aquí se utiliza bastante. Yo creo que a veces ya diferencia un poco la perspectiva que tenemos, ¿no?, de visión. Verónica, ¿algo añadir en este punto de barrera rápido? Yo diría confiar en nuestras capacidades y crear nuestra propia manera de liderar. Es decir, no hay un solo modelo de liderazgo, sino que aquí hemos de poder, bueno, con las capacidades que tenemos, al final los equipos diversos son los que aportan y no pensar que tenemos que cumplir ciertos modelos o demás. Y si tenemos que inspirar a generaciones futuras, rápido, ¿qué haríamos? ¿Es programas de televisión? ¿Es traer gente que haga charlas? Porque ahí vimos el programa aquel que hacían en Cataluña de Merlín y todos se hicieron filósofos. Entonces, no sé, hay que hacer un programa de aeronáutica. Seguro. ¿Qué creéis que despierta esta vocación o cómo podemos incidir allí? Pues mira, lo que está claro que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a avanzar. Vale, la proporción es la misma que hace 35 años cuando estudié yo la carrera, es decir, y no ha mejorado. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo acercarnos a la gente joven. Vale. Entonces, lo que tú decías de los programas... Pero, no es gente ninguna... joven, ¿qué edad pondrías? No, estoy hablando de adolescentes, a partir de 10, 12, 14 años. Porque eso está bastante joven, ¿eh? Porque sí, un chico de 18 se considera joven. Sí, pero quiero decir a gente para que puedan luego elegir esas carreras, ¿no? Mira, en Estados Unidos, en los años 80, faltaban médicos, ¿vale? Y de repente se les ocurrió poner a George Clooney... liderando un hospital, un tema de emergencias, y de repente empezaron a subir las vocaciones de médicos en Estados Unidos. Y veo que deben seguir faltándoles médicos porque siguen con las series de médicos. Pero la realidad es que ha subido. Entonces, lo que tendremos es que llegar a la gente esa que tiene que elegir y cómo elegir. Digamos, yo creo que las series es una cosa que no se ha explotado y deberíamos hacerlo. Y además es un campo que se presta a ello. Yo aquí, en esto que dices ahora, comentar que creo que lo que hizo la Generalitat acercando a poner nombre a los satélites a los jovencitos ha permitido que un conjunto de población de jóvenes vea la proximidad que tiene a una tecnología o a un sector que antes desconocían, ¿no? Y de golpe, de un día al otro, todos te hablaban de Anchaneta o yo creo que este tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, alguna otra... idea rápida que tengáis de decir, ostras, ¿por qué no se prueba esto? Sí, yo creo que una cosa muy importante también es humanizar el sector espacial.
Es decir, a veces el sector espacial parece un sector inalcanzable, complejo, cuando en realidad está mucho más cerca de nuestro día a día de lo que nos pensamos y que puede solucionar problemas y retos que tenemos desde el cambio climático y a cosas que creemos que puede hacer más atractivo al sector, al talento femenino, ¿no? Que nos gusta un poco el tema de, bueno, hacer de este un mundo mejor y realmente el sector espacial puede hacerlo. Perfecto, muy bien. Yo diría que un poco en línea a lo que ha dicho Montse, empezaría en P3. Y de alguna manera... Yo he ido a hacer charlas a niños de 7 años y 6 con modelos de nanosats. Quizás porque soy periodista e intento llevarme las cosas a mi terreno de la comunicación, pero al final pensamos que la información es súper accesible y facilitársela desde mi punto de vista a los profesores, yo qué sé, hacer vídeos, humanizar desde la perspectiva de hacer vídeos de mujeres ingenieras explicando cómics... Y este material, no sé si es políticamente correcto decir, lo pones en un pen y lo distribuyes por todos los colegios de España. Entonces, igual al principio y luego igual haces webinars para intentar que los profesores entiendan esta documentación que les has facilitado, ¿no? Pero tendemos a pensar que como tenemos Google como herramienta, todo está accesible y es fácil. Y al final facilitar el acceso a la información es una cosa tan simple que puede ayudar a que, ostras, pues igual al principio no todas las escuelas, pero una parte de las escuelas utilicen este material, los niños lo ven desde P3, igual incluso a los padres, en línea a lo que decíamos. Empezar a edades bastante avanzadas. Claro, y generar esta dinámica de que sea normal ver este tipo de mujeres y hombres. En línea a lo que estás diciendo, una anécdota con un profesor. Nos encontramos en una jornada y me dijo, mira, es que estamos utilizando un vídeo vuestro que encontré por internet y eran unos testimoniales de unas profesionales a las que dimos unas becas para asistir a unas formaciones y explicaban la experiencia. Y lo ponían en las escuelas. Entonces dices, claro, es que hemos de hacer más esto, ¿no? Los testimoniales que puedan llegar y poderlos distribuir, que tenemos los canales vía el departamento, ¿no? de educación. Pero si hablamos también de los referentes, tienen que ser referentes cercanas. Es decir, nosotras ya somos de una generación que no se van a sentir identificados con nosotras. Entonces, la proximidad con las generaciones justo después, y cuando hablo de generaciones, no son 10 años, es decir, 2, 3, 4 años mayor que ellas, y que estas sinergias, esta cercanía, sea más próxima de lo que es ahora. Porque nosotros les podemos hacer una charla, nos van a mirar y decir, pero si tiene más de 40, ¿qué me está contando esta señora? Pero lo que necesitamos es que la chica que acaba de empezar telecomunicaciones y que estaba en su posición hace 2 años, esa sea la chica que les hable. Entonces, crear estas cercanías más generacionales, yo creo que tiene mucho más impacto que señoras en corset de los años de Marie Curie, porque dicen, no, yo eso no me identifico con eso. Pero con una rockera que tenga un par de tatuajes y que hace 2 años empezó telecomunicaciones, con ella sí que se van a identificar. Bueno, Verónica, creo que podemos tomar nota de todos estos puntos. De hecho, el vídeo eran jóvenes profesionales y llegó yo. A ver si nos vemos el año que viene con un tatuaje vosotros aquí, enseñando aquí rock. Dejamos el traje en casa. Bueno, ahora sí vamos un poco más, es decir, a nivel de ejemplo hay un índice que no se puede cuantificar exactamente, ¿no? Que al final, y es una cosa que quería sacar de vosotras, si hablamos de Estados Unidos, uno de los índices importantes es la percepción o expectativas de consumo, esto como lo mides, es una sensación. Si os pido a vosotras, ¿cuál es vuestra percepción de lo que va a pasar en los próximos años? ¿Sois optimistas? ¿Sois pesimistas? ¿Cómo veis el tema? ¿Veis que todo el esfuerzo que se está haciendo está llevando a algún sitio? O como decía Montse, es que llevamos 30 años igual nos tiramos 30 años. ¿Cómo sois vosotras? Moderadamente optimista. Vale, digo perfecto. Moderadamente porque también estoy viendo ahora muchos movimientos, por ejemplo, Ellas Vuelan Alto, a nivel gubernamental, a nivel de educación, que se ha tomado conciencia de esto y se está actuando. Nosotros llevamos muchos años trabajando y nunca se había... trabajado y movido foros y actuado a nivel de colegio y la realidad es que no ha funcionado. Entonces, por eso digo que moderadamente optimista. Nos queda poco de tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Moderadamente optimista. Siguiente, Rosé. Yo soy muy optimista. Muy optimista. Muy optimista porque veo ya los primeros resultados de estas iniciativas, al menos a nivel privado. Muy bien, perfecto. Y si los acompañas con la gente relevante, creo que aún más.
Perfecto, gracias. Yo soy optimista. Vale, y como ejemplo hemos lanzado este curso un nuevo grado en Ingeniería de Satélites. Es un programa que sobre todo hace incidencia en las misiones, o sea, para qué sirven los satélites y para qué usamos los datos de los satélites. Y tenemos un 32,5% de mujeres en este programa. O sea, que hemos roto por primera vez la barrera del 24%, que siempre parecía ahí. Perfecto. O sea, que muy estamos bien, optimistas. Bien. Hemos de explicar las cosas para traerlas. Yo soy optimista porque, claro, no lo podemos ver desde nuestra perspectiva. La tenemos que ver desde la perspectiva de los jóvenes. Están haciendo cosas y seguramente están incidiendo. Perfecto. Y luego creo que tenemos en estos momentos a Sara García, que es nuestra astronauta de la Agencia Espacial Europea, que es una mujer con una empatía arrolladora, con un look extremadamente moderno, y yo os invito a que entréis... Como comentaba Rosé, ¿no? acercarnos más a esta comunidad que está cambiando. A ver a cómo en sus canales, cómo llega a colegios y la reciben como si fuera una verdadera estrella de Hollywood. Entonces... Yo que sí que creo. Podríais ser estrellas de Hollywood, como lo habéis contado y todo. Yo estoy seguro que lo seríais. Sí, total. A mí cuando me han puesto el micro así me he sentido. Vale. Así ya para terminar un poco ya, porque también ya es la última pregunta, lo que os pediría es que fuerais un poco al estilo Nike, Just Do It. Decidme un eslogan que diríais a las chicas jóvenes que se enfrentan a escoger la carrera, tienen dudas. ¿Cuál sería vuestro eslogan de motivación? Empiezo, si me permitís. Adelante. Hay una pediatra, no sé si alguno de vosotros la conoce, que se llama Lucía Galán. Ha escrito un libro para las madres para que no te baje la autoestima cuando no llegas. Y su eslogan me parece muy potente para nuestra industria y es: eres fuerte, potente y poderosa. Muy bien, perfecto. Entonces utilizo el eslogan de la pediatra. Fuerte, potente y poderosa. Muy bien, Montse. Yo le diría: atrévete a hacer lo que quieras. Muy bien, perfecto. Atrévete. Verónica. Yo te diría, no te pongas barreras y si quieres mejorar este mundo, ven al sector espacial. Perfecto. Muy bien. Y Ana, para terminar. Pues apasiónate si quieres tener una carrera de impacto. Este es tu sector. Perfecto. Nada, solo me queda agradeceros los mensajes. Espero que la audiencia haya apreciado, pues, digamos, vuestras vivencias, vuestras experiencias, vuestras incidencias. Aquí hay que cambiar. Espero que tomemos nota también y seamos capaces de tener un plan para que de aquí a unos años seamos capaces de decir no estamos a ni el 30 ni el 40, sino que vemos que hay una progresión y esto es lo importante. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Yo en ese sentido os diría gracias. Sois un referente de mujeres empoderadas que han ido pues, a buscar sus objetivos y que ahora comparten su experiencia con otras mujeres para contribuir a ser pues eso, un referente, que es lo que también se necesita. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. He ido tomando nota y hablabais de las barreras educacionales, ¿no? De la percepción social. Me ha parecido muy interesante porque al final puede ser que nosotras seamos nuestra propia barrera. No hace falta que a nivel gubernamental sintamos que haya una limitación, sino que es la propia mujer o desde niñas, como decíais, las que se imponen estas barreras por la percepción social. Hablabais también de hacer atractivo el sector. Me ha parecido también llamativo que simplemente no se coja una ingeniería porque no se sabe qué se va a hacer en ella y que directamente pueda ser motivo de descarte, ¿no? Las líderes cercanas... Sara García sería una de ellas, ¿no? Hablábamos de cómo ella ha sido seleccionada y a partir de conocer su caso hemos ido conociendo también otros casos de mujeres que a lo mejor no están en la agencia espacial, pero sí son mecánicas, que decíais que hay prácticamente muy pocas, ¿no? Que es residual. El fracaso como parte del proceso es otro de los temas que habéis tratado. Quizás las mujeres en ese sentido pues, tendemos a ser muy autoexigentes y esa brillantez que se demuestra en el bachillerato luego quizás no se acaba traduciendo en las carreras universitarias por ese miedo a no lograr esos objetivos o no ser tan brillante como habían sido en el bachillerato. Me parece importante destacar. Y las series. En mi caso...
yo vi la serie Periodistas y me gustó mucho ver la serie Periodistas y me vi reflejada en aquellas mujeres. Y no es que haya escogido esta profesión por la serie, pero sí que pude ver su trabajo y pude verme reflejada y decir, bueno, me gustaría hacer esto, así que lo comparto. Para mí también creo que es necesario. Y humanizar el sector espacial, hablabais ahora, hacerlo más cercano de lo que nosotros creemos, y no hace falta pues que veamos a grandes figuras, sino que directamente mujeres de a pie que puedan ser pues ese ejemplo. Gracias por compartir vuestras experiencias con nosotros, por haber moderado también esta sesión, Sergi. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias, porque nosotros seguimos. Ahora vamos a hablar también de la producción a nivel pues de inteligencia artificial y de cómo está contribuyendo esa inteligencia artificial a la producción al nivel pues eso, aéreo, en este plató de Aviation que estamos estrenando hoy. Así que ahora seguimos. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona és desconnectar. És volar. Barcelona és descobrir. És compartir. Barcelona és tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomas.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del grupo Aena en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En Aena hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. Aena, aeropuertos para ti.